Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos presentando ahora una nueva secadora de la marca Samsung con una capacidad de 24 kilos. Y bueno, vamos a ver todas sus funciones, vamos a conocer el panel. Y pues aquí ya lo estamos viendo, es una perilla solamente en el panel central y vamos a encontrar a la derecha su display. Aquí estamos viendo los procesos del joystick principal para ropa normal, carga pesada, esterilizar, ropa de cama y planchado permanente del lado izquierdo. Lado derecho, prendas delicadas, secado rápido, tiempo de secado, secado sin calor y antiarrugas. Y bueno, aquí vamos a ver el interior del tambor. Aquí es donde vamos a tener el proceso de secado, secado frío, tibio y temperaturas altas. Entonces aquí estamos viendo, pues es bastante práctica. Ahora sí que trae bastantes procesos de ciclos. Realmente pues aquí se va a adaptar de acuerdo al tipo de ropa que usted tenga para que tengamos un secado bastante óptimo. Cuenta con un sensor también, entonces digo, pues está dentro de su plataforma bastante bien. Y un poquito más a la derecha vamos a ver los procesos indicadores de secado parcial, secado normal, mayor seco y muy seco. Esas serían las perillas, temperatura, bajo, medio y alto. Y cuestión tiempos predeterminados, 20, 40 y 60 minutos es lo que nos ofrece este display en esta secadora. Entonces, pues bastante intuitiva, un color negro, que estamos trabajando en la nueva plataforma de secadora Samsung, una capacidad de 24 kilos. La estamos presentando con gas LP para que pueda trabajar el proceso de los secados. Si tiene gas natural, se solicita el cambio de spreas. Y pues aquí estamos viendo lo que es la puerta principal. Es una mica completamente color oscuro. Y el interior del tambor, bueno, aquí estamos viendo en la parte de hasta atrás, a la derecha, ahí es donde va a salir únicamente el tipo de aire seleccionado. Un tambor de un diámetro de 56 centímetros, ideal para cargas pesadas. Puedes poner prendas ligeras o cargas muy, muy pesadas. Cuenta con su filtro atrapapelusa o de buen tamaño. Hay que lavarlo después de cada proceso de secado para que no se vaya acumulando tanto. La ventana pues es panorámica, trae su empaque para que selle bien y no se nos tengamos un escape de calor aquí. Su botón de seguridad. Y bueno, contamos con bisagras metálicas que, bueno, estas las podemos cambiar y cambiar la abertura de puerta. En lugar de abrir hacia la derecha, puede abrir hacia la izquierda. Estas tapitas se quitan. Se quitan con un desarmador plano, al igual de aquí de la bisagra. Y bueno, invertimos la puerta para que abra del lado contrario. Entonces tenemos esa ventaja. Se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de la posición de su lavandería. Entonces, pues esta es la nueva presentación que estamos trabajando. Se conecta a la luz, obviamente para el encendido electrónico, y la conectamos a nuestra toma de gas. Y bueno, ahora sí que pues bastante fácil, ahorita que viene la temporada de lluvias, pues es bastante ideal tener estos procesos de secado. Un panel muy bonito y realmente el consumo de gas, nos han preguntado cuánto gasta gas, pues prácticamente al mes anda gastando un promedio de 10 litros, usándola dos veces al día. Bueno, vamos a empezar a ver el display, vamos a prenderlo para que veamos los tiempos de secado que nos da. Empecemos de una vez. Bueno, aquí ya estamos con el panel, ya conectamos la secadora y bueno, ya le dimos el encendido. Tenemos el proceso de ropa normal, nos está dando 42 minutos de secado. Cambiamos al proceso de ropa delicada, 25 minutos. Aquí ya están los indicadores, lo que nos está dando el tipo de secado, temperaturas. Y bueno, aquí aparecen los iconos en la parte de arriba. Secado rápido, lo estamos trabajando en 20 minutos. 30 minutos, perdón, para pocas prendas. Tiempo de secado, pues es una hora, lo que a veces tiene otro proceso de ciclo. Aquí ya lo estamos viendo que está en un nivel alto. Entonces aquí están las tres fases que nos está indicando el proceso de secado. Secado sin calor van a ser 20 minutos para las playeras que traigan algún estampado plastificado. Se recomienda secado frío. Y el sistema antiarrugas nos está dando 20 minutos. Y pasamos al planchado permanente, las camisas o blusas para vestir, nos está dando un tiempo de 31 minutos. Y pasamos a la ropa de cama. Pueden ser las sábanas, cobijas, edredones, colchas, nos va a dar este tiempo. Y posteriormente esterilizar, 60 minutos, que viene siendo lo de una hora. Y pasamos a cargas pesadas,
50 minutos y ponemos ropa de mezclilla o ya ropa mixta, nos va a dar ese proceso. Y pues la ropa normal, 42 minutos. Son los tiempos que nos está dando este display. Y pues aquí ya estamos viendo las medidas de esta secadora. Pues, ¿qué les pareció este modelo? Bastante padre, ¿no? Realmente, pues, es una secadora bastante buena. Digo, ya si tienes tu lavadora Samsung, puedes acoplar esta para que tengas el combo de lavadora y secadora. En cuanto está el precio, está en $23,299 con la promoción de la tienda departamental. Te da un 20 más otro 20 adicional y te la andas llevando en $14,911. Entonces, bastante buena. Espero les haya gustado este video. A todos nuestros amigos que les gusta Samsung, hicimos este video para ustedes. Si te gustó este video, comparte, dale like y bueno, no olvides suscribirte y activa tu campanita de las notificaciones para un nuevo video y estemos atentos. Excelente semana y bueno, un gusto saludarles. Su amigo Fernando Frías, experto en lavado. Videotips de lavado.